Él es José Manuel Vera, conocido con el alias de Satanás. Fue el hombre que amenazó con matar a comerciantes de Bogotá si no pagaban las vacunas a su banda criminal. Además, fue quien le declaró la guerra de frente a las autoridades. Hoy, 9 de enero del 2024. Este comunicado va para todos los comerciantes. Le estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula lo puso a escuchar una nota de voz. Correcto, yo entiendo esa nota de voz. Pero esos manes le faltaron a la palabra. Y aquí lo que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes. Por ello, por eso ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que le empiecen a matar gente todos los días. En las últimas horas, fue trasladado a una penitenciaría de mediana alta seguridad en Valledupar. El cambio no fue bien visto por las autoridades locales, quienes pidieron más asistencia militar. Hoy, finalmente, tras las rejas, es vigilado todo el tiempo. Así es como el INPEC hace los operativos correspondientes para tener absoluto control de este criminal. Viendo en vivo, en caliente, un operativo que se le hace a alias Satanás en Valledupar, que eso es una de las estrategias o una de las acciones del modelo operacional de la operación dominó, es hacer operativos constantes en contra de esos delincuentes. Utilizamos guías, utilizamos perros que detectan cualquier elemento como celulares, como armas, como explosivos. Tenemos unas cámaras 24 horas pendientes de la celda de este delincuente. Tenemos una filmación también para respetar los derechos humanos de estas personas que están privadas de libertad. Tenemos a nuestra policía judicial del INPEC haciendo un procedimiento para que sea transparente y por eso es que se filma y se dan esas grabaciones, también para que no vayan a decir que están siendo maltratados o que están siendo vulnerados sus derechos, porque todos tienen derechos. Sin embargo, se hace la requisa permanente, diariamente se le hace esa requisa. El Gaula la va a hacer seguramente semanalmente también esa requisa para que se dé cuenta de esto. En esta celda no tiene acceso a teléfonos públicos tampoco, entonces ahí lo vemos cómo sale en este momento. Seguramente va a estar muy molesto porque para él está, debe ser como a la medianoche, se está apenas despertando, no tiene acceso a estupefacientes, esos delincuentes son consumidores de estupefacientes, sufren de abstinencia, entonces yo creo que a partir de hoy van a empezar a aumentar las amenazas, entonces ellos empiezan a gritar, a amenazar, vemos la molestia de este delincuente, pero tenemos toda la capacidad institucional porque no podemos permitir que ningún delincuente le gane a las instituciones y por eso estamos con todo el compromiso para hacerlo. También el otro enfoque de la operación dominó es que todos los servidores penitenciarios tengan un respaldo institucional y también que si no actúan bajo la ley, pues van a ser investigados. Es decir, ahí sabemos quiénes son los que custodian y vigilan diariamente a Alias Satanás. Si se le encuentra un teléfono, pues va a haber un responsable que lo permitió el ingreso. Entonces también por eso hablamos de las 5.400 investigaciones, de los capturados, de los distribuidos, porque también esa es la otra responsabilidad. Y también estamos articulando con la ONP y con las demás instituciones para que las amenazas no puedan también después convertirse en hechos criminales en contra de nuestros servidores penitenciarios.